chingadas cosas. Ay. Ay, como... No sé qué pedo. Yo tengo aquí mi changarro. No entiendo quién me entra. Vale, madre. Me he perdido mi pinche cables. Ay. Bueno, luego que el pinche tonito. Con un trío mortal, no digas que no. Bueno, ya. Precisamente sobre ese tema. Y él me decía, es que los más letrados hoy en día tenemos uno o dos hijos, no más. Porque antes tenían un chingo de hijos. Y vos, bueno. Trío mortal. A lo mejor mi deseo, y no me considero letrado. Poder, ¿quieres el franco? Con nuestro libro. Ahí está. Déjala grabo porque luego es... Agacha la maldita cabeza. Brillante. Se sigue brincando así. No, sí. Baja la raja. Ah, ¿quién crees que lo mató, papi? Toma, pendejo. ¡Uah! ¡Ay, la verga! Viene otro. Atrás. ¡Oh, bonita! No mames, espérate. Sí. Ya. No, vale. Yo he jugado todas. No voy a decir que al 100% ni el debuta. Pero sí he jugado todas las consolas. Conozco la interfaz de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S, Series X, Dreamcast. Sigan en la pendeja, güeyes. Sigan en la. La voy a grabar por pendejo. ¡Enemigo formado! Llevo dos. Uno más para. ¡No mames, Master! ¡Déjame hacer el trío mortal! ¡Ahí va una de destellos! ¡Lanzando una de humo! Van dos... ¡Tres! ¡Trío mortal! ¡Ahí está! Grabado. Inyecciones, abra... ¡Sí! Es como las inyecciones, ¿no? También depende de qué chillón seas. Y depende de quién te ponga la inyección también. ¡Lanzando una de humo! ¡Cuidado! Quiero dos morras. Sí. Trío mortal, otra vez. ¡Sin cuartel! Tienes que entender eso, ¿eh? Al momento no te va a doler. ¡Maté a uno! Lo que sí tienes que entender es que posiblemente conforme vaya pasando el efecto de la anestesia, ¡lanzo una de ellos! Te va a doler. Sí o sí. Te va a doler. Mames, dame. Satisfactorio. Toda. En cualquier parte del cuerpo después de la operación, sí. Siempre te va a doler. Siempre. Humano marcado. Donde sea. Como sea. Trío mortal, déjalo. ¡Puta madre! ¡Sí! ¡Así se hace! ¡Corres, te mato! ¡Corres, te mato! ¡En serio! ¡Atención al objetivo! ¡Ayuda a una señorita! ¡Para su madre! ¡Lo grabo! A eso tienen volviendo. Yo por eso en cierto punto con él tuve ciertos problemas, güey, porque yo nunca le platiqué nada, güey. Inclusive también mi hermana. Y o sea, por eso, este maestro, tanto a
mi familia, o sea, tanto a mi hermana como a mi mamá, les caía mal. ¿Por qué? Porque decía, es él, este hombre no sirve como maestro. De hecho, no debería de haber sido maestro. Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos.